Escuela de Escalada de Cacín está en la Sierra de Gádor, entre los municipios de Fondón y Almócita, y es una de las escuelas más clásicas en la provincia de Almería. En Cacín, por ejemplo, aprovechamos en cuanto que sale el sol y empezamos a andar porque ya tienes un trecho hasta llegar a las vías, entonces ya llegas a una hora decente. Y tienes que intentar que no apriete demasiado el calor. Entonces, pues cuanto antes vayas, mejor. Cuando decidimos escalar en un sitio como Cacín, tenemos que tener en cuenta madrugar un poco por el tema de que tenemos una aproximación hacia las vías, tenemos que andar aproximadamente una hora con la mochila a cuestas, cuerdas, material, etcétera. Entonces sí conviene madrugar, sale el sol, hace calor, te molesta el sol en la pared, entonces sí hay que tener en cuenta el madrugar a la hora de ir a zonas como estas. Cacín es una escuela de escalada bastante conocida en España. Estamos entre los municipios de Fondón y de Almócita. Y bueno, lo bueno de esta escuela es que tiene muchos sectores. Tiene por lo menos 5 sectores con vías muy técnicas, que tienen varios largos, muchas de ellas. Y bueno, es escalada deportiva principalmente. Nos gusta venir mucho aquí porque tenemos vías de todas las dificultades, podemos venir con los perros, venimos mucho con ellos, por aquí están sueltos, disfrutan al igual que nosotras. Solemos venir juntas Laura y yo porque bueno, somos de la misma estatura, peso, nos llevamos muy bien, de hecho vivimos juntas y tenemos muy buen rollo y para escalar pues siempre está muy bien tener esa complicidad, llevarse bien, yo leo lo que va a hacer, ella lee lo que voy a hacer, me tranquiliza porque yo soy más nerviosa, ella más tranquila, nos complementamos muy bien, somos buenas amigas y eso también es importante a la hora de disfrutar escalando. Ya está, con eso va de sobra. Y hasta ahora para mí. Cero. Ponemos pringando. Bueno, ya me voy a poner la redecita del pelo. Sí, muy importante. Para no liarla. Antes del casco. Enganchándomelo arriba. Esto no es. El casco es súper importante, sobre todo para ti que te quedas abajo, porque como tiene una piedra. Sí, si caen piedras, siempre hay que tener esa precaución, porque parece una tontería, pero estás asegurando abajo. Pasan como balas, ¿eh? Las oyes pasar ¡zum! Y como te caiga en la cabeza y no llevas casco, es súper importante, tanto el que sube como el que baja, que lleve el casco puesto siempre. Pues para la escalada deportiva la seguridad básica es tener un buen material, confiar en tu material, revisar que está bien, que está al día, prepararlo antes de salir, revisar que llevas todo, que no se te ha olvidado el casco. Nosotros lo que hacemos cuando escalamos lo llamamos el doble check, que implica que si yo me hago el 8, ella me verifica mi 8, pero yo también le verifico que ella tenga el equilibrio bien puesto, el sistema de seguridad. Entonces es una forma de asegurarte de que siempre está todo bien, bien montado. Pues la cuerda antes de empezar tienes que pasarla completamente y a la vez vas tocando que tenga el alma, que no tenga el alma tocada, vamos, que no tenga ninguna muesca, ninguna cosa más fina dentro de la cuerda. Entonces y así compruebas también que no tiene nudos. Entonces la tienes que ir pasando y preparándola ya para... Bueno, pues para asegurarnos tenemos que hacer el 8. Tomamos la medida, esta es la medida perfecta, cada uno tiene la suya, y hacemos el 8. El 8, viene a ser un 8 antes de pasar por el arnés. El arnés no es el anillo ventral, sino que tiene que pasar por arriba y por abajo. Y ahora hacemos lo que se llama coser el 8, que es
ir siguiendo la cuerda por donde va. Entonces se te queda un nudo que cuanto más lo aprietes, más se aprieta, no se suelta nunca. Cuanto más presión le pongas, más se aprieta. Ahí lo llevas. Doble check. Y empiezas a alejarte del suelo, mucha gente le causa miedo. Para mí, en mi caso, estoy tan concentrada en la pared que realmente no lo siento. Y te sientes poderoso, te sientes fuerte. Cuando vas de primero, realmente eres tú el que te tienes que ir asegurando. Entonces, en la pared hay unos anclajes a los que tú enganchas la cinta y luego pasas la cuerda. En ese momento estás asegurado. El problema viene cuando tienes que pasar de esa cinta a la siguiente. En ese tramo, si te caes, caerías un trozo. Normalmente las chapas no están muy alejadas, por lo tanto no es peligroso. Pero siempre tienes el miedo de caerte. Es psicológico al final. Con práctica. También ayuda mucho que haya algún compañero que haya hecho la vía y te pueda ir cantando la vía, como lo llamamos. Es decirte, a la derecha tienes un agarre bueno, pon el pie ahí, a la izquierda. Eso ayuda mucho.
peor sensación es cuando estás intentando chapar, es decir, pasar la cuerda por la cinta, estás inseguro y además has cogido un trozo de cuerda, lo que implica que si caes, ese trozo de cuerda también lo tienes de caída. Y cuando pasas ya el mosquetón lo oyes hacer clic, ahí te cambia el chip. Vuelves a respirar. Para mí la escalada tiene mucho de conocerte a ti mismo. La escalada siempre te va a llamar la atención cuando te has dejado, cuando haces menos deporte. En cuanto a que te enfrentas a una pared, sabes que no estás en forma. Escalo, no pienso en nada más, se me va todo el estrés que tengo. Estoy yo con la pared y no pienso en el trabajo, no pienso en los problemas. Me relaja. Quisiera expresar cómo es escalar de segundo. Yo creo que al contarlo animaría a muchísima gente a que lo haga, porque en realidad lo que sientes es seguridad cuando vas de segundo. Significa que mi compañera abre la vía y yo ya tengo la cuerda desde arriba. Quiere decir que no tengo el peligro de volar, no tengo el peligro de una caída, una lesión ni nada del estilo, porque ella me está asegurando ya con la cuerda desde arriba. Entonces, es una forma segura de iniciarse en la escalada. Para mí la sensación de alejarse del suelo es quizá más imponente que para Laura, porque yo soy más nerviosa, miedica en ese sentido, y es como cuando estoy a 20, 30 metros, es una sensación de una mezcla de miedo, de también de poder, de sentirte bien, de decir, he subido hasta aquí,
Yo tengo siempre un cúmulo de sentimientos, sí, suelo ser más pasional. Maravillosa. Es como libertades, desconexiones. Soy una persona muy impulsiva, muy pasional, entonces cuando termino de escalar es como la tranquilidad. Me libero de los problemas, del estrés. Es como no pienso en nada cuando estoy subiendo.